Buenos días. Seguimos adelante repasando la última semana de Jesús aquí sobre la tierra, en Jerusalén. Esta semana fue una semana que comenzó de una forma muy ajetreada para el Señor y los discípulos. La entrada triunfal en Jerusalén el domingo, la limpieza del templo el día lunes, y luego la confrontación con los principales sacerdotes, los fariseos y los principales de Israel. Allí el día martes, sin duda produjeron tensión y cansancio en Jesús y en los suyos. No sabemos exactamente qué sucedió el miércoles, pero nos dicen los estudiosos, los que conocen de la historia, que el día previo al día en que se sacrificaba el Cordero Pascual era un día tranquilo, un día casi de descanso para los peregrinos que habían llegado a Jerusalén. Si esto es así, entonces es probable que el Señor se haya quedado en Betania con los discípulos. Casi sería un retiro espiritual para él y los suyos. Seguramente les animó y trató de fortalecer sus corazones para las horas difíciles y duras que habrían de afrontar ese fin de semana. Nos dice la Escritura que los discípulos le preguntaron dónde quería comer la Pascua el día jueves, que es el día que hoy nos toca reflexionar. El Señor les indica a Pedro y a Juan que suban a Jerusalén y que al entrar en la ciudad van a seguir a un joven con un cántaro de agua en la cabeza, probablemente un siervo, y al llegar a la casa tienen que preguntarle al dueño de casa dónde está el sitio preparado para que el Señor celebre la Pascua con los suyos. Juan y Pedro hacen precisamente esto, y a nosotros nos llama la atención esta especie de secretismo. ¿Por qué razones el Señor no habría de darle el nombre y la dirección y las indicaciones claras para encontrar aquella casa? Es probable que el Señor no haya querido que Judas supiese dónde iba a ser aquella cena, porque él no debía ser interrumpido. Él tenía que instituir la cena del Señor. Él tenía que hablar con los discípulos y todo lo que tenía que hacer y decir tenía que ser acabado hasta el momento del arresto en el huerto de Getsemaní. Así es que, llegado el día jueves, el Señor entra en Jerusalén y llega al aposento alto con los suyos para tomar la cena. Él, una vez que todos se han sentado, se levanta y comienza a lavar los pies de los discípulos. Ellos se quedan sorprendidos porque era la tarea para el esclavo de más bajo rango. Sin embargo, el Señor habrá de dejarles una lección extraordinaria para ellos y para nosotros también. Luego el Señor comienza a comer la cena junto con ellos y anuncia que ha de ser traicionado por uno de ellos. Los discípulos se sorprenden y comienzan a preguntar y a hablar entre ellos. Nos dice la Escritura que el Señor toma el bocado más especial, el que se daba al amigo más querido, lo moja en la salsa y se lo entrega a Judas. Y le anima a acabar aquello que tenía que hacer. Judas se levanta y sale de aquel lugar y los discípulos no comprenden lo que está pasando. Creen que tiene que ir a hacer alguna compra o llevar un donativo a alguno de los pobres de Jerusalén. Una vez que Judas ha salido, el Señor instituye la cena del Señor. Reparte el pan, les da beber de la copa, les habla de su cuerpo que va a ser entregado, de su sangre que va a ser derramada y de su anhelo en tomar aquella copa que no volverá a beber hasta el día en que la pueda beber en el reino de Dios en la casa del Padre. Hecho esto, el Señor les comienza a hablar. Les habla de la promesa de la casa del Padre, de que vendrá otra vez para buscarles, de que no les ha de dejar huérfanos. Les habla de las expectativas que tiene acerca de la obra que ellos habrían de realizar. Les habla de la promesa del Espíritu Santo, del legado de paz que habría de dejarles a pesar de las tribulaciones y las aflicciones que habrían de sufrir por su causa aquí sobre la tierra. Finalmente el Señor eleva su oración sacerdotal que encontramos en Juan 17, donde ora por ellos y donde ora también por cada uno de nosotros, aquellos que habríamos de creer en Él
por la palabra de ellos. Luego nos dice la Escritura en Mateo 26 que una vez que cantaron el himno, salieron del aposento alto y entraron en el huerto de los olivos. Es que no hemos hablado de los himnos que cantaban en la cena pascual. Era el Jalel egipcio o el Jalel pascual. Salmos que van en nuestras Biblias del Salmo 113 al 118 y que se cantaban los primeros al comenzar la cena y los otros al acabar, acabando con el 118. Son salmos que describen la obra salvífica de Dios, los actos de liberación que Dios ha tenido con su pueblo al sacarle de Egipto y cómo Dios les ha guardado y ha manifestado su gracia y su poder sobre ellos una y otra vez. Nos conmueve pensar que antes de ir a la cruz, antes de entrar en Getsemaní, antes de traspasar los muros de Jerusalén y bajar hacia el torrente de Cedrón, el Señor haya cantado un salmo que habla de la bondad de Dios y de su gran misericordia. Un salmo que a todas luces es festivo, es un salmo que habla de celebración, es un salmo que habla de fiesta y que nos invita a gozarnos y regocijarnos en esa misericordia extraordinaria. Una misericordia de la que Pablo hablaría luego en Romanos 12, animándonos y exhortándonos a rendir nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es en esas misericordias, reflejadas en la cruz del Calvario, en las cuales nosotros hoy nos gozamos. Se conmueve nuestro corazón al pensar en la bondad del Padre y del Hijo de Dios, que al cantar ese salmo estaba pensando en el sacrificio que Él habría de sufrir a nuestro favor. Atad a los cuernos del altar víctimas. Él habría de ser atado a aquella cruz donde habría de padecer por cada uno de nosotros. Oh, que en esta hora nuestros corazones agradecidos le alaben y le adoren y renueven su compromiso de servicio y de glorificarle cada día hasta que nos venga a buscar.